Hello everyone, I'm Jorge Lopera, and in this lecture I'm going to talk about the first Latin American colloquium or conference on non-objectual art and urban art, an event that was held at the Museum of Modern Art in Medellin in 1981. Before I start my presentation, I want to express my gratitude to Caterina Valdivia Group for this generous invitation. And for me, it's more comfortable give this lecture in Spanish, so I'm gonna switch to my mother tongue. En 1981, desde la noche del domingo 17 de mayo hasta la del jueves 21 de ese mismo mes, el Museo de Arte Moderno de Medellín organizó un evento que reunió artistas e intelectuales de la vanguardia artística latinoamericana, el primer coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano. Pero no se trató únicamente de un coloquio, fue un coloquio y una exposición, y sin duda también una fiesta. Cuatro días en los que se presentaron distintas reflexiones vinculadas con el término no objetualismo, alternadas permanentemente entre formatos, de ponencias, acciones artísticas, en las instalaciones del MAM o en espacios públicos de la ciudad, y luego de vuelta a las conferencias, y de ahí otra vez a las acciones. La dirección del evento estuvo a cargo del crítico de arte y teórico peruano Juan Acha, quien a través de un rechazo tajante a la mercantilización y fetichización del objeto artístico, buscaba con el no objetualismo tomar posición frente a un tipo de arte que carecía de una teoría capaz de modular un debate acerca de la identidad latinoamericana, más allá de las categorías y definiciones que por entonces tenían lugar en Estados Unidos y Europa. El no objetualismo se puede entender como un intento de descolonización epistémica, que abarca cuestiones diversas, tales como el desmantelamiento de la modernidad estética, la teoría social del arte en clave latinoamericana, la influencia de la cultura popular y las artesanías en las prácticas artísticas de vanguardia, las búsquedas de un pensamiento visual independiente, la agencia de valores sociales y políticos en el objeto artístico o los cruces disciplinares con la arquitectura y el diseño. El coloquio, además, fue el único evento que puso en el foco de la discusión latinoamericana el debate sobre el no objetualismo, incluyendo perspectivas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. Quizás sea debido a esta complejidad que el término ocupa un lugar especial dentro del vocabulario que tanto la crítica de arte como la producción artística generaron en América Latina para definir las prácticas de corte experimental que se dieron entre las décadas de 1960 y 1980. La del coloquio es una de las tantas historias sobre el arte de vanguardia latinoamericano producido en la segunda mitad del siglo XX. Una historia que muestra la amalgama de ideas y la superposición de prácticas artísticas que estuvieron presentes en un periodo histórico lleno de matices y que difícilmente podrían ubicarse en un canon o en un relato unificado. En los minutos que siguen, intentaré presentar algunas claves de lectura para el no objetualismo, que comienza sus primeros itinerarios en el pensamiento de Juan Acha y luego se presenta en el coloquio de Medellín, donde sufre una suerte de apertura que termina por complejizarlo y desbordarlo. Lo que me interesa señalar es que es justamente en ese proceso, en esa ampliación, que el concepto permite situar de manera localizada múltiples debates acerca de la experimentación en la vanguardia artística latinoamericana de esos años. No es sencillo ubicar los itinerarios que tuvo el neoobjetualismo en el pensamiento de Juan Acha. Pese a que sus primeras apariciones ocurrieron en 1973, las reflexiones sobre el objeto artístico y su materialidad pueden situarse a mediados de la década del 60 en Lima, cuando la irrupción de algunas prácticas de vanguardia los llevaron a explorar nuevas formas de acercarse a las actitudes y comportamientos artísticos que estaban desbordando los medios convencionales. Este periodo de intensos cambios y experiencias personales sitúan en Acha varias preocupaciones que introducen en su pensamiento intelectual una ecología objetual. En primer término, las inquietudes por la materialidad del objeto artístico y la influencia de la tecnología en sus modos de producción pusieron en el panorama del crítico una reflexión con claras inclinaciones hacia el materialismo histórico y la teoría cultural. Allí pueden avizorarse cuestiones que luego serán centrales en la formulación del no objetualismo, como el papel de los medios de comunicación y la cultura de masas, y la consecuente posición de la producción artística frente a ellas. En segundo término, la escritura de textos con una clara dimensión estético-política, como Vanguardismo y Subdesarrollo, de 1968, Despertar Revolucionario, de 1970, o La Revolución Cultural, también de 1970,
marcaron un punto de inflexión en su carrera, inicialmente centrada en reflexionar sobre la pintura. Y en tercer lugar, el carácter sensitivo de esta nueva objetualidad artística presente en obras como las de Jorge Eduardo Eielson, Rafael Hastings o Gloria Gómez Sánchez, introdujo la posibilidad de perfilar nuevas ideas capaces de responder desde América Latina a los cambios suscitados por la práctica artística. Así, la materialidad producida por la incorporación tecnológica en el objeto artístico, la agitación política a través de la estética y la aparición de una nueva sensibilidad son tres puntos de partida que perfilan y encauzan problemáticas que luego serán centrales en el neoobjetualismo. Tras llegar a México en 1972, el pensamiento de Acha se afirmó rápidamente en una profunda convicción latinoamericanista, que a su vez comenzó a alternarse con las primeras apariciones del término en varios artículos de prensa publicados en 1973. Si ya la dimensión estético-política de sus textos en Perú dejaba ver un agenciamiento crítico cercano a los discursos marxistas luego de 1968, la cuestión de lo latinoamericano y de la disolución del objeto artístico sumaría otra capa adicional. De allí, el carácter inestable y móvil del término hará que aparezca esporádica y tangencialmente en algunos textos de crítica o en intentos de conversación colectiva, siempre en busca de dinamitar la estética tradicional e impulsar la reflexión sobre las actitudes del presente. No obstante, el despliegue sustancial del término ocurre en dos vías en 1981. En la publicación del libro Arte y Sociedad Latinoamérica, el Producto Artístico y su Estructura, y en el Coloquio de Arte No Objetual en Medellín. Como investigador de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acha puso en marcha, a finales de la década de 1970, un proyecto teórico escrito en tres volúmenes sobre la producción artística, la distribución, la estructura del objeto artístico y su distribución, bajo el título Arte y Sociedad Latinoamérica. En el segundo tomo, los no objetualismos fueron presentados por el crítico peruano como parte del andamiaje de una nueva teoría del arte. Estaban divididos en cuatro grupos o categorías. Primero, los conceptos, donde podían ubicarse obras en las que la relación entre el arte y el lenguaje era decisiva o piezas que guardaban cierta cercanía con el arte de proceso. Segundo, los espacios y materiales, donde confluían ambientaciones, arte con materiales de bajo costo y arte térreo. Y las acciones, tercero, las acciones corporales, en las que podían converger happenings, actuaciones o arte del cuerpo. Y cuarto, las imágenes lumínicas y electrónicas que encontraban en distintos mecanismos de visualidad, como las proyecciones múltiples, el video o el cine artístico visual, sus medios de trabajo. Sin embargo, lejos de ser una etiqueta de géneros o estilos artísticos, el neoobjetualismo fue utilizado para pensar diferentes registros del arte de vanguardia latinoamericano en el marco de una teoría social del arte. No fue únicamente la respuesta a un problema sobre los lenguajes utilizados por las creaciones artísticas durante esos años, un enfoque que podría anular su potencial político y discursivo, sino de un término que tuvo en su base la necesidad de perfilar una identidad artística latinoamericana, que estaba respondiendo a problemas generados, entre otras cosas, por la dependencia económica y el subdesarrollo, el carácter elitista y mercantil del arte, o la vinculación del arte con la vida cotidiana. Acha afirmaba que la crítica necesitaba de un nuevo vocabulario y de nuevas herramientas teóricas para comprender las prácticas artísticas, y los no objetualismos eran claramente una respuesta a esta circunstancia. En ellos es evidente el agenciamiento de una dimensión que es tanto poética como política, sensitiva como ideológica. Se trata de una enunciación desde el sur para pensar el arte latinoamericano, un intento teórico de hallar un pensamiento visual independiente. Esta necesidad, como señaló Mirko Lauer, fue una de las conclusiones del simposio que se realizó de manera paralela a la primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo. En ella, la vinculación del arte con la vida cotidiana, en las condiciones precarias de América Latina, exigía creaciones que cobraran sentido social por fuera de los círculos de élite y del mercado, y por tanto, nuevos enfoques que desde la teoría y la crítica pudieran acompañar a estas producciones artísticas. Acha veía en los no objetualismos una simultaneidad de prácticas que intentaba escapar a las nociones convencionales con las que se había definido la teoría y la historia del arte en centros ubicados en Estados Unidos y Europa. Dice Acha, los no objetualismos constituyen partes del complicado delta que forman las múltiples tendencias de las artes visuales de nuestro tiempo y que atestiguan necesidades de cambio y pluralización del arte en general. Esto quiere decir que los no objetualismos responden al imperativo de transformar el arte, no solo la pintura, o lo que es lo mismo, de cuestionar, subvertir y reemplazar las ideas fundamentales sobre arte que Occidente ha difundido por el mundo.
Hasta ahí la cita de Hacha. La metáfora tanto geográfica como poética del delta y de la confluencia de brazos fluviales que coinciden simultáneamente en un margen histórico muestra que para el crítico peruano la historia ya no era ni lineal ni teleológica y que el encuentro de Medellín era una oportunidad invaluable para tratar de formar una imagen en la que salieran a la luz en un mismo espacio y lugar esas ramificaciones de las prácticas artísticas con el fin de modular una nueva teoría. Las hibridaciones de la práctica artística con el cine, el diseño, la arquitectura, la artesanía y el arte popular, sumado a la incursión de la tecnología en los sistemas de producción, dio lugar a que dentro de los neoactualismos ingresara un amplio abanico de manifestaciones: la producción gráfica de carteles, el arte de la tierra, el arte correo, las instalaciones, el video, el arte urbano, las acciones y actitudes conceptuales, entre otras. La invitación del MAM a Juan Hacha para la realización del coloquio de arte no objetual ocurrió a través de Sol Beatriz Duque, quien hacía parte en ese momento de la junta directiva del museo y había sido parte también del grupo fundador de la institución. Sol Beatriz Duque había viajado a México en años anteriores y tenía conocimiento del trabajo que venía desarrollando Hacha sobre los no objetualismos. De modo que en respuesta a las conversaciones que se hicieron para definir qué haría el MAM frente a la Cuarta Bienal de Medellín que volvía a presentarse en ese año, y que tendría lugar entre el 15 de mayo y el 4 de julio, ella sugirió poner el foco en un debate actual sobre el arte latinoamericano. Ante la invitación, Hacha decidió proponer un evento en el que tanto la teoría como la práctica tuvieran lugar de manera simultánea. Para ello, determinó que el coloquio no sería únicamente una conversación entre críticos, sino que también estaría acompañado de una exposición artística y tendría la particularidad de ser un evento de investigación. De esta manera, el coloquio no buscó legitimar o inscribir los no objetualismos como una tendencia clara, delimitada y precisa dentro del arte regional. Más bien, abrió una conversación para visualizar desde coordenadas múltiples lo que estaba sucediendo en los distintos países latinoamericanos. Cabe decir que en ese proceso, suscitado por la conversación horizontal entre teoría y práctica, el no objetualismo sufrió una suerte de apertura que complejizó y excedió su performatividad inicial. El concepto puso en evidencia las cercanías, pero también las tensiones y las diferencias entre distintas escenas artísticas de América Latina, principalmente las de Barranquilla, Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Lima, Medellín, Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro. Para Horacio Amaral, por ejemplo, el no objetualismo a nivel latinoamericano estaba asignado por la connotación política en un sentido amplio. Ella veía en el compromiso con el presente un tipo de creación que tomaba distancia de la información puramente cosmopolita que provenía de los centros artísticos. Al situar el caso brasileño, Amaral ubicaba la influencia del esoterismo, la fiesta popular, el carnaval, la samba y la participación colectiva en el uso que algunos artistas, especialmente pertenecientes a las ciudades del litoral atlántico, hicieron del cuerpo para la creación de obras efímeras. El sincretismo de tradiciones culturales provenientes de comunidades indígenas, africanas e ibéricas perfiló una apropiación singular dentro de la práctica artística brasileña, lo cual, sumado a las circunstancias políticas del país con la dictadura militar y a las condiciones marcadas por la dependencia económica y el subdesarrollo, generó un tipo de arte que en su respuesta al presente se articuló en algunos casos con la pedagogía, en otros con la denuncia, en otros con la celebración y en otros con la sensibilidad popular. Si bien Amaral coincidía con Hacha en el compromiso político del no objetualismo, la dimensión lúdica y esotérica abrió el término hacia otras performatividades, a la vez que generó un contrapunto con las formulaciones de Hacha, quien escasamente había pensado ese problema en las prácticas no objetuales. No obstante, la perspectiva ofrecida por Nelly Richard, quien por entonces impulsaba la escena de avanzada en Chile, puso otro contrapunto. En el caso chileno, por ejemplo, el cuerpo llevado al espacio público y puesto sobre el paisaje en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet era un signo de resistencia que le otorgaba al trabajo artístico una nueva dimensión política y social, una nueva significación. Ese cuerpo sobre el paisaje ejercía una operación alternativa al margen de las instituciones y a su vez fungía como material de nuevos formatos artísticos de expansión vital. Coincidencias con Hacha y Amaral en el potencial político y las relaciones entre arte y vida, pero diferencias con el caso de Brasil en sus aspectos satíricos y lúdicos vinculados al sincretismo y lo popular. Richard coincidía en que la historia latinoamericana respondía a modelos extranjeros de dominación cultural y debía revertirse la carencia de una teoría y una crítica autorreflexiva sobre los procesos de creación.
De ese modo, al concretar las condiciones propias de operatividad en el marco de un conflicto que es tanto histórico como geográfico, habría lugar a una identidad latinoamericana que reconociera en sus referentes nacionales e internacionales un tipo específico de producción artística. Trascender las restricciones objetuales para desplegar la creación en la exterioridad social hizo que nuevos registros como el arte-acción, el video, el cine o la textualidad agenciaran en el arte una visualidad pública y cotidiana. Dice Richard en su ponencia del coloquio, el coeficiente de apertura de dichas prácticas nos parece hoy susceptible de resignificar nuestra historia en el paisaje latinoamericano, de emancipar el arte de la tradición fusionando sus límites disciplinares, de pluralizarlo en un acto intensivo de polivalencia semiótica que revienta los bordes rígidos de una estética caduca y ductiliza el arte en una nueva vivencialidad. Por no objetualidad, positivizamos así una instancia viva de significación, una instancia móvil, transitiva, que asume la contingencia de sus soportes como dimensión no finita de productividad. Tanto Horacio Amaral como Nelly Richard y Juan Acha coincidieron en las potencialidades que tenía el no objetualismo para pensar la realidad artística latinoamericana desde múltiples ensamblajes. En ese sentido, si bien el término canalizó esa preocupación común de formular un pensamiento visual autónomo, el despliegue de un complejo entramado de ideas a su alrededor estableció también contrapuntos, desvíos e intersecciones sobre los modos en que la práctica artística respondió a sus propias realidades. El panorama que presentó Alfonso Castrillón sobre el arte conceptual en el Perú, las ideas de Rita Eder sobre el arte no objetual en México, las reflexiones de Néstor García Canclini acerca de la producción, distribución y consumo de las artesanías, la propuesta de María Elena Ramos acerca del papel de la comunicación en las artes nuevas en Venezuela, además de las perspectivas ya mencionadas de Horacio Amaral y Nelly Richard sobre los casos de Brasil y Chile, respectivamente, son parte de un panorama ampliado en el que diferentes itinerarios intelectuales develan las capas simultáneas que modularon el problema de la experimentación y la identidad latinoamericana. Lo que dejan ver las obras presentadas en el coloquio, así como las conferencias y las dos programaciones adicionales en el marco del evento, tanto la sección de arte urbano como la noche dedicada a la cultura popular, es que el no-objetualismo supone nuevas lecturas historiográficas sobre una parte de la vanguardia latinoamericana. Cuando el término entra en debate en Medellín durante el coloquio, ocurren varias cosas. Primero, se mueven dialécticamente las referencias de la vanguardia y la identidad latinoamericana. Segundo, se expanden las reflexiones sobre el lugar que ocupan la cultura popular y las artesanías en la producción artística. Tercero, se presentan planteamientos de la posmodernidad en el campo de la estética a partir de ideas acerca de la comunicación y la disolución del objeto artístico. Cuarto, se enuncian críticas al capitalismo y la modernidad. Y quinto, se articulan las circunstancias políticas y sociales de los países latinoamericanos para dejar ver su influencia en el campo artístico. Esta pluralidad fue precisamente la que permitió la apertura del término en el evento. El no objetualismo podría ser visto entonces como un concepto bisagra. No obstante, para trazar un mapa completo de sus performatividades, expansiones, apropiaciones y diferencias, sería indispensable un estudio comparativo que incluya, además del contenido de obras artísticas y conferencias, los itinerarios de sus agentes y los debates que ocurrieron durante esos años en sus respectivos contextos. Los tránsitos del no objetualismo no se limitan a los itinerarios en el pensamiento de Juan Acha o a los debates ocurridos en Medellín. Las redes, afectividades, influencias y colaboraciones posteriores, así como las subterráneas circulaciones del término en los años siguientes, podrían articular una serie de resonancias en su mayoría no narradas. Pero más allá de sus continuidades y discontinuidades, el caso del coloquio Arte no Objetual sugiere como mínimo la construcción de un relato con otros matices en el espesor de la vanguardia latinoamericana. Lejos de que el no objetualismo haya fracasado por el modo en el que fue debatido en el encuentro de 1981 o que no haya logrado una transformación sustancial en el curso de la historia, una perspectiva que es por supuesto historicista, unidireccional y teleológica, lo que demuestra es que las prácticas e ideas localizadas articularon debates que son susceptibles de ser mirados en un doble movimiento, desde su contexto situado y sus ensamblajes entre diferentes geografías culturales. La búsqueda de una nueva sensibilidad, así como de una nueva episteme visual, es una muestra del espíritu de reinvención histórica que atravesó a una generación de artistas e intelectuales signados por la necesidad de responder a un presente en el que las relaciones de poder colonial, imperialismo, dependencia económica, violencia sistémica, invasión tecnológica, consumo masivo, etcétera, definieron contextos sociopolíticos específicos. Al integrarse a perspectivas que comportan un pensamiento crítico sobre las visualidades de América Latina,
El no objetualismo hace parte de un conocimiento situado. En ese sentido, atañe a una geopolítica del conocimiento, un pensamiento fronterizo acaso que permite leer problemas asociados a diferentes procesos artísticos. Se trata, en definitiva, de un término que contribuye al episteme de un tipo de visualidad que, si bien estaba siendo desplegada en distintas geografías, fue puesta en circulación y debate en Medellín para movilizar búsquedas identitarias que agenciaron, entre otras cosas, la transformación de los lenguajes artísticos. En esa medida, el término deja ver que la amalgama de ideas y formas de producción artísticas, así como su complejo traslape entre finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, difícilmente puede reducirse a denominaciones como conceptualismo latinoamericano, ya que tal categoría parece, uno, aislar una efervescencia que fue inmanente al curso vital de aquellos años y que tuvo en muchos casos sus propios términos y definiciones, y dos, negar la existencia de discursos simultáneos que estaban pensando los problemas de la vanguardia artística latinoamericana y su identidad con otras agencias de visualidad y teorización. Repensar el conceptualismo para ubicar otras lecturas sobre el arte latinoamericano producido entre las décadas de 1960 y 1980 no solo es necesario para evitar la consolidación de un canon que ha ubicado en una historiografía global a buena parte de las prácticas artísticas producidas en América Latina durante esos años, sino urgente para hacer visible la existencia de otras categorías y términos que intentaron escapar a procesos de colonialidad epistémica. Gracias.